Hoy les voy a explicar cómo hacer este zapatón, ya que me lo han pedido muchas usuarias del canal, y se lo dedico especialmente a Jacqueline Cuevas, que fue la última que me lo pidió, pero en realidad se lo dedico a todas. Queda muy bonito como presentación de nuestros souvenirs. Muy bien, comenzamos. Bueno, para comenzar empezamos por la capellada. Entonces vamos a hacer un nudo mágico y en el cual vamos a tejer 10 puntos vareta. Levantamos con 3 cadenetas y empezamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 varetas. Cerramos el anillo, damos vuelta y en estas 10 varetas que tejimos vamos a hacer en esta segunda carrera 20, o sea que vamos a hacer 2 en cada una de la anterior, ¿verdad? Levantamos nuevamente con 3 cadenetas, que ya cuenta como 1 en este caso, y ahí hacemos el segundo. 17, 18, 19 y 20. Nos queda así. Damos vuelta nuevamente y en esta siguiente carrera, en la tercera carrera, vamos a hacer 24 puntos. O sea que vamos a aumentar solamente 4. Que nos deberían quedar 24 puntos acá. ¿Sí? Bueno, damos vuelta nuevamente el trabajo. Y en esta cuarta, ahora vamos a hacer 6 aumentos. Nos deberían quedar al final 30. Levantamos, tejemos 2 puntos juntos en el mismo punto. Tejemos 3 varetas simples. 1, 2, 3. Yo cuando digo simples quiero decir sin aumentar. Un punto sobre un punto de la carrera anterior. En la cuarta hacemos 2 puntos en el mismo. Así. Toda esta carrera. 3 y acá viene nuestro último aumento. Y terminamos la carrera. Nos queda más o menos así, con 30 puntos. Ahora en el siguiente van a ser 36 puntos. Empezamos siempre con la cadeneta y un punto vareta. Después tejemos 3 puntos simples. 1, 2, 3. Y en el cuarto punto hacemos un aumento. Así toda la carrera. 3 varetas simples. 2, 3. Y en el cuarto punto hacemos un aumento. Y terminamos la carrera. Bueno, seguimos con nuestra próxima carrera, giramos como siempre el trabajo y continuamos. 3 cadenetas y una vareta en el primer punto. Y de ahí comenzamos, igual que en la anterior, 3 puntos simples y en el cuarto hacemos el aumento. 3 puntos simples, 1. 2, 3 y en el cuarto hacemos el aumento. Así toda la carrera. Nos deberían quedar 44 puntos al final. Bueno, esta
ya está la capellada pronta, digamos, pero la queremos hacer más larga, más hacia el empeine del zapatón, ¿verdad? Y no queremos seguir aumentando de acá porque si no nos quedaría muy ancho. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una carrera acá de varetas, las que tome, las que sea necesaria, y lo vamos a repetir 4 carreras. Y, o sea, que levantamos con 3 cadenetas y empezamos a tejer varetas. 1, 2, 3, 19, 20. Bueno, en este caso fueron 20. Ustedes verán qué tan ajustado lo quieren o no. Bueno, 20. Vamos a dar vuelta. Y como ya les dije, en estas 20 vamos a tejer otras 20, porque son 4 carreras, estas que ustedes quieran. Y una última, vamos a hacer una más, para que nos quede bastante profundo la parte de adelante del zapatón. Bueno, ahí tenemos nuestra capellada del zapatón. Ahora vamos a seguir con la parte de atrás de nuestro zapatón, que es donde va realmente los souvenirs. Eso lo vamos a hacer con una cadeneta de 50 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. ¿Qué vamos a hacer con esta cadeneta que nace acá? La vamos a unir acá, en el otro extremo de la capellada, ¿ven? ¿Ven cómo va quedando? Bueno, porque ahora vamos a tejer todo el costado del zapatón. Unimos acá, con un punto, nos queda así. Ahora vamos a empezar a tejer todo alrededor, una cadena, todo de varetas. Cada una en un punto, una vareta en un punto. Cuando llegamos acá, ahora le explico cómo sigue. Comenzamos con 3 cadenetas para subir, como siempre se hace. El único secretito para que le quede impecable sería agarrar el punto de la esquina media hebra. No agarrar el punto entero, sino en la mitad. Para que nos quede bien hacia un ángulo, digamos, un ángulo recto. Para que forme un ángulo recto el costado de nuestro zapatón, es un poquito más difícil en la primera carrera, pero ¿se ve? ¿Se nota claro? Ahí, ¿ven? Toman ahí. Uno en cada uno. Un poquito más difícil, pero ya estamos llegando a la cadena. Ya les voy a mostrar cómo queda y les explico ahora cómo seguimos. Bien, ya quedó. Ya está tomando así formita, digamos. Entonces en esta cadeneta vamos a seguir la parte de atrás. Pero en vez de 50 varetas, vamos a hacer 60 varetas. Recuerdan que tenía 50 puntos cadena, pero nosotros vamos a hacer 60 sobre estos 50. No necesita poner uno sobre uno. La agarramos nada más a la cadeneta, la sostenemos y pasamos la aguja por abajo. Ahí van 2, 3, 4, 5, 56, 57, 58, 59. Y 60. Como verán, estos 60 los unimos al primer punto que habíamos tejido al comienzo, ¿verdad? Ahí unimos, ¿sí? Queda más o menos así. ¿Bien? Bueno, ahora hacemos todo esto otra vez, comenzando por 4 carreras, 4, ¿verdad? 4. 4 carreras. Levantamos y empezamos. 4 carreras
todo alrededor. Bueno, ya estamos terminando la cuarta carrera. Faltan estos pocos puntitos. Ya está. Ya cerramos. Y terminamos. Todo lo que es la capellada de nuestro zapato. ¿Ven? Queda así. Suela, yo tengo una acá adelantada, pero les voy a explicar igual cómo se hace. De la cadeneta inicial, dijimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas, ¿sí? Bueno, esto se empezaría así. Se empieza con una cadeneta de 30 cadenas. 1, 2, 3, 4, 7, 28, 29 y 30. Este es el comienzo de nuestra suela. Hacemos 3 cadenetas más para subir, pero en esa número 30 es donde pinchamos. Y hacemos toda una carrera de medio punto en cada cadeneta, en cada cadena, ¿verdad? De la cadeneta anterior, ¿sí? Y tengo un ejemplo. Bueno, cuando llegamos al primer punto, lo que hacemos, en vez de vareta, de media vareta, hacemos varetas enteras. 5 en el último punto, que es para dar vuelta, para dar amplitud, para dar vuelta. Y volvemos a la misma cadeneta, otra vez todo con medias varetas, con medio punto. Cerramos y nos quedaría así. Esa es nuestra primera carrera. Hacemos lo mismo en la segunda, también de punto medio. Cerramos en el punto anterior, levantamos con 3 y lo que vamos a hacer en la tercera carrera y en todas las carreras siguientes son varetas. Ya no es medio punto ni media vareta, es vareta completa para que aumente rápidamente nuestro trabajo. Una en cada una. Así hasta el final. Así hasta que tengamos toda nuestra suela completa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como ven, acá hay un revés y hay un derecho. ¿Cómo las vamos a unir? Vamos a poner el derecho de nuestra suela hacia arriba. Damos vuelta a nuestro zapatón. Medimos que nos quede bien centrado, digamos, alineado. Pueden ayudarse con algunas alfileres también. Pueden ayudarse con algunas alfileres para que les quede bien alineado y no se les mueva de lugar de acá atrás. Comenzamos a unir, tejiendo las dos partes juntas. La suela y la capellada.
También lo pueden coser, si quieren coserlo con una aguja y les resulta más fácil con una aguja de lana, esas de punta redondita, enhebran y empiezan a coser, también puede ser una opción. Yo costadito, así que ya vamos llegando al final. Bueno, ya estamos terminando toda la vuelta y van a ver, ahí terminamos y ahora damos vuelta. Ya nos va quedando, ya va tomando forma. Ahora solo nos falta, así sería de costado, para que lo vean de costado, pero así es que ya va tomando forma, ¿verdad? La empezamos de acá atrás y continuamos todo alrededor varias vueltas. Empezamos. Acá hace varetas, todo vareta alrededor. Las que sean necesarias. Ustedes vean que la trama del tejido les vaya quedando cerradita. No les doy un número exacto porque recuerdan que abajo la cadeneta tenía 60 puntos atrás, por ejemplo. Pero después hay que sumarle la parte de la capellada. Así que serían 60 más la capellada, que pueden ser 20, serían unos 80 puntos en general. Si lo quieren más ajustadito para que quede más durito el tejido, pueden ponerle menos puntos. Pero puede ser a ojo, si lo quieren hacer como se dice comúnmente a ojo, háganlo a ojo. Si ustedes ven. También podemos embeber acá adelante, cerca donde estaría el centro. Tómelo como eje, como referencia. También poner dos puntos juntos para embeber un poquito y que no quede tan desbocado, digamos, como se dice comúnmente. Ahí toman dos juntos, ¿ves? Pasan por dos. Uno, perdón, me quedé, salté uno. Tengo que volver. Ahí, uno. Así seguimos hasta el final de la carrera. Estas carreras las repetimos por 6 veces, 7, depende qué tan alto quieran ustedes. Hacer la botita del zapato. Ahí unen y cierran. ¿Ven? Les va quedando así. ¿Sí? Esto se repite varias veces. Hay que verlo crecer, digamos. Bueno, como ven, ya hice las 6 carreras. Hay 6 carreras. Así nos quedaría ya pronto. Prácticamente pronto. Lo que vamos a hacer como terminación en el borde, en este caso que es rosado, para nena le vamos a hacer unos abanicos de 6 puntos altos. Hacemos una lazada, saltamos 2 puntos y en el tercero pinchamos, sacamos nuestra hebra y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y salteamos 2 puntos y en el tercero ahí enganchamos. ¿Ven cómo nos queda? Que nos queda una ondita así redondito. Bueno, así todo alrededor, ¿verdad? Vamos a hacer otra. La lazada, saltamos 2, en el tercero enganchamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saltamos 2 acá también y en el tercero enganchamos. Ya tenemos 2 abanicos. Onditas.
Así que cerramos, cortamos, escondemos la hebra y ya está terminado. Lo que tenemos que darle son los últimos detalles, es darle la formita. Ajustamos todos los detalles. Lo que podemos hacer, yo normalmente hago esto. Aprovecho a reciclar bolsitas de nylon para rellenar la punta, que nos quede bien redondita, bien armadita. También aprovecho un poco de guata siliconada para rellenar, para que no se nos desarme. Quede apretado el trabajo y ya podemos poner los souvenirs. También podemos rellenarla todo de souvenir. Si ustedes quieren rellenar todo de souvenir el zapatón, también. A mí me gusta así y ir reponiendo a medida que se termina, que los voy entregando, ¿verdad? Pero también pueden ponerlos absolutamente todos, que no va a pasar nada. Así ponemos los zapatitos y ponemos una moña, que en este caso son 50 centímetros de cinta de raso de doble faz de 2 centímetros y medio de ancho. Y bueno, ahí hacemos una moña. Ajustamos, queden bien parejas las dos puntitas y está, pegamos con silicona caliente y ya está pronto. ¿Sí? ¿Les gustó? Bueno, espero que comenten, que se suscriban, si conocen a alguien que este detalle, este trabajo le puede servir, compártanlo y bueno, hasta el próximo videito. Chau, chau.